Tras días de larga espera, los cuatro fallecidos que desde anoche están juntos en el depósito de la Almudena llegarán hoy a Almagro para recibir sepultura. Los familiares, agotados por el dolor de la tragedia, quedan así algo más tranquilos, aunque aún restan momentos difíciles, los de la despedida. Por ello, y para atenuar el duro trance, han querido hacer coincidir el entierro de los cuatro con la misa funeral que se celebrará hoy a las 4 de la tarde en la iglesia de San Bartolomé. El municipio se encuentra conmocionado por la tragedia desde que el pasado miércoles se confirmara el fallecimiento de esta familia almagreña que se disponía a pasar unas vacaciones en Canarias. En Almagro, los vecinos esperan la llegada de los féretros para dar el pésame a los familiares. El ayuntamiento paralizará los actos de la feria para que todo el pueblo les arrope. 17 kilómetros al norte de la ciudad encajera, en Torralba de Calatrava, la espera también continúa, aunque aquí revestida de esperanza. Gregoria Mendiola, de 44 años, sigue ingresada en el Hospital Ramón y Cajal en estado muy grave. Presenta un traumatismo craneoencefálico severo, sigue sedada e intubada y parece irreversible que pueda despertar. Mejores noticias llegan desde el Hospital Niño Jesús, donde su hijo, el pequeño Jesús Alfredo, de 8 años, evoluciona favorablemente. Y en Alameda de la Sagra, la localidad toledana castigada por la tragedia, continúa la dolorosa espera. Pues esto no se olvida en la vida. Estas cosas son que no se pueden olvidar ya. Yo me siento muy identificada porque tuve un hermano que murió en un accidente y me acuerdo mucho de él en este momento. Los cuerpos de las dos jóvenes que fallecían en el accidente, Sara Conejo y Tamara Gallardo, aún no han sido identificados. El luto se prolongará hasta que se celebren los funerales. Aunque en el día de hoy estaba previsto que se identificaran todos los cadáveres, de momento quedan víctimas por reconocer. Es el caso de Carmen Sánchez y su hija de Yélamos de Abajo, en Guadalajara, y Pilar, vecina de Castejón. Sus familiares tendrán que esperar aún a que la labor de los forenses dé resultado.